aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. Küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı duyar mısın? Abran el auto, tengo que ir a ver cómo está mi mamá. ¡Mamá! 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 Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Mamá? Mamá, no me asustes. Quédate aquí y termina esto. Tú elegiste a Lee. Y yo a Sera. Ya no tenemos nada más que hablar. Yo me casé con Debran. Tú tienes razón. Te perdí. Y ya no hay motivos para hablar. Necesito saber dónde es que se encuentra la señora Vejille. No tenemos ninguna noticia de ella. Vejille es mi esposa y no tengo que darte explicaciones. Yo sé por qué no llama. Berfín y ella se han escapado juntos. Berfín no sabe nada. No mienta. Dígame, ¿qué está pasando con Vejille? ¡Oye! ¡Basta, Fatma! ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Me crees capaz de lastimarla? Debran la ha decepcionado. Por eso se fue. Y no quiere que nadie la moleste. Yo se los dije. Les dije que Asad estaba vivo. Basta, Sera. Detén el auto. No podemos irnos. Yo no pude siquiera hablar con Asad. ¡Te dije que te detengas! ¿Por qué no quieres que hablemos con él? ¿Por qué haces esto? Mamá, dime por qué estás tan triste. Melek, que haga silencio. Thank you.
mamá. Mamá. Vayámonos. Volvamos con Azad. Será basta. Mamá, ¿qué fue lo que pasó? Mamá, ¿qué es lo que tienes? ¿No has visto con tus propios ojos que Azad vive? Mamá, ahora podremos irnos con él. Viviremos los tres juntos y seremos felices. Será, ya está. Mamá, mamá, vamos. Vas a decirle esto a Debran, que su vida a partir de ahora será un infierno. Voy a contar lo que me hizo, va a sentir mi aliento en su cuello. Jamás lo dejaré tranquilo. ¿Entendiste? Mamá, ¿qué te pasa? Mamá. Mamá, no entres por esa puerta. Habla con él. Podemos ir juntas a buscarlo. Azad va a escucharnos. Seguro nos extrañó mucho y quiere estar con nosotras. Por favor, mamá. Entonces es verdad. ¿Azad no está muerto? Mamá, ¿qué pasa contigo? Es suficiente, Sera, basta. Ella es mi esposa, la señora de la mansión, y no se va a ir de aquí. ¡Entiéndelo! ¡Mi madre ama a Azad! ¡Y nunca va a amarte a ti! ¡Se casó contigo por mí! Detente. No te lo voy a permitir. Pasé a revisarla. No noté nada extraño en ella. ¿Y eso fue durante el día? Aproximadamente. ¿Puedo ayudarlo en algo especial? ¿Hallaron algo? ¿Saben qué pasó con ella? Ninguno comprende cómo desapareció. La policía busca a los hombres que la persiguen. Semuz Javín está herida. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Qué es lo que va a hacer? Es todo mi culpa. No sirve de nada sentirse culpable. Si no me hubiera ido a ver a una persona, ella estaría aquí. ¿Quién? ¿A quién fue a ver? ¿Qué? Nada. Una vieja amiga. Pregúntele a ella. Ella vio todo. ¿Cómo pudo haberse escapado Javín de tus manos? ¡Eres un estúpido! Llegó la policía, papá. Ellos me iban a atrapar si la seguía. Entonces la dejé ir. Me habría gustado tanto que la policía te capturara para verte llorar como niña. Hay que buscarla por todos lados. Tienen prohibido regresar a Irak sin encontrar y matar a Javín. ¿Quedó eso claro? Pon un poco más de esmero, hija, un poco más. Bien, no sé qué hacer. Debran no quiere apoyarme. ¿Por qué será? Solo hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué ahora Debran está en contra y quiere impedir tu matrimonio con Fatma? Él no quiere que me case con su madre. ¿Qué? ¿Es su madre? ¿Quién? Fatma. ¿De quién? De Debran. ¿Qué dices? Su madre.
¿He dicho que es su madre? Sí. ¿Yo dije eso? Sí. Claro, como ella lo crió desde que era muy pequeño en la mansión, ahora que creció, se preocupa por ella, la ve como una madre y no quiere que nos casemos. Entonces se tienen cariño. De todos modos, tenemos que encontrar la manera de que te cases. Ya vemos que no vas a poder con ella, así que lo mejor será que vayamos al pueblo a buscar alguna otra candidata. Seguro atraparemos alguna mucho mejor. No haré eso. Ya no quiero buscar a nadie más. Yo quiero a Fatma. Yo amo a Fatma. Suena bien. Entonces, te deseo mucho éxito con la conquista de tu amor imposible y que Dios te acompañe en tu desafío. Espera, espera. ¿A dónde vas? ¿Me vas a dejar? Tú eres mi consejero. ¿Por qué te vas ahora? ¿Qué haré sin tu ayuda? Somos un equipo. Estamos juntos en esta aventura. Además, ¿qué tienes para perder? Mi imagen. Ah, ¿qué tiene tu imagen? Por el amor de Dios, no me dejes. Quiero que sigas siendo mi amigo. No quiero estar solo. Te ruego que me ayudes. No puedes separarte de mí. Mira hasta dónde llegamos. Tú lo has dicho. Aunque solo hay una manera de lograrlo. ¿Qué manera? Tenemos que secuestrar a Fatma de la mansión. ¿Fatma? ¿Secuestrada? ¿De la mansión? ¿La secuestraremos? Ella caerá rendida en tus brazos. ¿Secuestrándola? Mejor no, no saldrá nada bueno de eso. Pero ya lo tengo todo planeado, no te preocupes por nada. Fatma será tu amada esposa. Vaya. No me esperaba esta noticia. ¿Era verdad? ¿Qué les pasa? ¡Respondan! Es que Asad... Asad está vivo. Está en Harmarli. Sera lo dice desde hace varios días. Así que decía la verdad. ¿Asad está vivo? Escúchame, Lek. Hicimos un trato. ¿Recuerdas? Ya estamos casados. Así que ya lo sabes. No quiero verte cerca de Asad. Pero yo solo... Basta. No tendré piedad si vuelvo a verte cerca de él. Es que yo no fui a ver a Asad. Ni siquiera sabía que él estaba vivo. Estás mintiendo. Es cierto. Mi mamá está diciendo la verdad. Ella no sabía nada. Vete de aquí. No la toques. Suéltala. En serio, mi mamá no sabía nada. Yo la llevé engañada. Quería que viera a Asad con sus propios ojos. Vete. Sera. Asad está vivo. ¿Y tú no dices nada? Señora Sumbrut, ¿qué pasa? ¿No se sorprende con la noticia? Entonces, ¿usted ya sabía que Asad estaba vivo? Sí, me enteré hace unos días. ¿Por qué no dijiste nada, Sumbrut? ¿Cómo pudiste ocultar esta noticia? Asad me lo pidió. Qué extraño. ¿Por qué te lo ha pedido? Es una respuesta obvia. Porque no quería verlo con la mujer que ama. No quiere que estén juntos. ¡Ábreme la puerta!
Yo solo estaba buscando a Sera. ¡Ábreme! Y después, de pronto, Azad estaba frente a mí. ¿Qué es lo que cambia que Azad esté vivo? Dime, ¿cambia algo? Nada. No cambia nada. Azad sigue muerto. Nunca regresó de Irak. Y nunca lo viste. ¿Cómo puedes tener un corazón tan frío? No pienso permitir que tú y Azad se vean. Tú lo sabías. Sabías que Azad estaba vivo. Azad estaba vivo y no le dijiste la verdad a nadie. Tú apresuraste tu divorcio y luego apresuraste los preparativos de nuestra boda. Era tu plan para retenerme. ¡Mamá! Sera era la única razón por la que estaría contigo y lo sabías. Azad estaba vivo y no me dijiste nada. No fue así. Hice todo esto porque yo te amo, Melek. Estás enfermo. Nunca amaré a nadie tanto. ¡Suéltame! Con el tiempo llegarás a amarme. ¿Qué? Solo deseo oírte decir que me amas. ¿Tú quieres que te mienta? ¡Eso sería una mentira! ¡No es mentira! Pero quiero que algún día llegues a decirme que me amas. Oh, esta conversación es interesante. ¡Mamá! 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 ¿Qué es lo que ocurre? Escucha. Si intentas hacer algo en contra de Azad, Debran, no volverás a verme, te lo juro. Está bien, Melek. Entonces debes borrar tu pasado. Azad ya no va a estar más en tu camino. No quiero escuchar ni una sola palabra acerca de él en esta mansión. Entonces te prometo que no le haré nada. Y viviremos en paz. ¿Debran te ha hecho daño?
¿Por qué no te creí, Sera? Mamá, por favor, no llores. No lo hagas. ¿Por qué no te creí? Si te hubiera creído, ahora todo sería diferente. Tienes que ser fuerte. Por favor, perdóname, hija. Lo lamento tanto. Perdóname. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso? Fue Asad. Entonces, Harun, ¿no pudiste terminar con él? Señor, me dejó un mensaje para usted. ¿Qué te dijo? Me dijo que le dirá a todos que usted le tendió la trampa y que se va a ir al infierno cuando se enteren. ¿Eso te dijo? ¿Qué quiere que haga entonces, señor? ¿Quiere que vigile que no salga? Escucha. Si intentas hacer algo en contra de Asad, Debran, no volverás a verme, te lo juro. No. Déjalo. Será mejor que se vaya. Me gustaría hacer una denuncia. Quiero avisar que el narcotraficante Asad Kirman está vivo y está en Harman Lee. ¿Por qué te has demorado en venir, Kadim? ¿Se te ha olvidado que yo estoy aquí? Mamá. ¿Qué quieres? No te molestes en disculparte. Tomé una decisión y empaqué mis cosas. Así que si no voy contigo, me iré sola por la carretera esta misma noche. Hay algo de lo que me he enterado. Y en verdad es muy importante. ¿Pasó algo? ¿Al bebé qué le ha sucedido? No, madre. Ella está bien. Pasó algo muy importante. Pero prométame que lo tomará con tranquilidad. Habla, dime, ¿qué pasó? Por favor. Asad. Asad vive, madre. ¿Qué? Asad. 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 Kadim. Kadim. Yeah.
La policía está aquí. ¿Qué pasó, oficial? ¿A quién están buscando? Asad Kirman está prófugo. ¿Asad? ¿Por qué lo están buscando? El señor Asad ha sido procesado en Irak por drogas. Nos llamaron diciendo que está en Harmanli. ¿Alguna noticia? ¿Ya le han dicho si la hallaron? Por desgracia, no. Ojalá la encuentren pronto. Necesita ayuda. Eso espero. ¿Sabe? Quizá esté escondida en una cabaña. Tal vez encontró algún refugio. Debo hallarla. Porque si no, Rohat la capturará otra vez. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Hable! Creo que va a ser lo mejor. Asad es buscado por narcotraficante. La policía lo meterá en la cárcel, muy pronto. Así será. Pero, señor, ¿no cree que pueda decir algo? No podrá hacer nada. Está muy comprometido. Hay un hombre llamado Semons. Investígalo. Anda cerca suyo. Asad seguro está con él. Pero debe ser más cuidadoso esta vez. No se preocupe, señor. Nadie te amará más que yo. ¡Suéltame! Algún día vas a amarme. ¿Tú quieres que te mienta? ¡Eso sería una mentira! ¿Qué quieres? Tranquilícese, Sumrut. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le sucede a Sumrut? Están buscando a Asad. Los policías están tras él. ¿Qué es lo que haremos ahora? Mi hijo es un prófugo. Él no hizo nada. Él no puede ir a la cárcel. Tranquila, Sumrut. No va a pasar nada. No te preocupes. Asad no hizo nada. Dicen que está metido en el negocio de la droga, pero es una difamación. Alguien está en su contra. ¿Pero quién puede ser? ¿Quién podría? No lo sé. Mi hijo es inocente. Señora Sumrut, tranquila. Tú eres el diablo. Solo has traído desgracia a esta familia. Y nos quieres hacer creer que te sientes mal por mi hijo. Lo siento mucho. ¿Qué sientes? ¿De qué sirve que lo sientas si ya estamos inundados de desgracias? Nujin abandonó la mansión gracias a ti. Debran se divorció de su mujer. ¿Y Asad? ¿Qué pasará con Asad ahora? Solo vine aquí a estar con mi hija. Tu hija también. ¡Malditas sean las dos!
Hola. Hola. Dígame quién es. Azad. ¿Qué? ¿Sorprendido? ¿No querías verme? ¿A quién buscas? No hay nadie aquí. Solo estamos tú y yo. Azad, oye. ¿Y? ¿Qué sucede? ¿Ahora sientes miedo? ¿Cómo se siente que una persona tenga en su mano tu vida? Yo también tuve miedo. Mucho miedo. Baja el arma, por favor. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Eh? Tú fuiste quien me tendió una trampa. Enviaste a Lee a la muerte. Todo por Melek. Desde que llegué de Irak, estaba esperando este momento. ¡Habla antes de que te mate! ¿Qué estás haciendo? Mírate. Tienes miedo de morir. Ahora no voy a hacerlo y averiguaré toda la verdad. Todo el mundo se va a enterar de quién eres. Y todo el mundo se va a enterar de que eres un maldito traidor. No te preocupes, mamá. Tú sabes que Azad no es culpable. Él sabrá cómo librarse. Entonces encontrará una manera de sacarnos de aquí. Nosotras vamos a salir de aquí. Cuando nazca este bebé, nos marcharemos. Y empezaremos una nueva vida. Por fin seremos libres. Y olvidaremos este dolor. Dime, mamá. Azad. ¿Dónde estás, hijo mío? La policía vino y te está buscando. Ya saben que estás vivo. No te preocupes, mamá. Yo puedo demostrar mi inocencia. Todos ustedes sabrán la verdad. No te acerques a la mansión. Es muy peligroso. ¿Sabes? Aquí todos están felices por ti. Dentro de poco volveremos a estar juntos. Aún falta, mamá. Está bien, pero ¿dónde vas a estar? ¿Dónde te vas a ocultar? ¿Qué pasa si te atrapan? No te preocupes, voy a tener mucho cuidado. No voy a detenerme hasta encontrar al culpable. Con tus oraciones ya me ayudas. Que Dios te acompañe, hijo mío. Mis oraciones son para ti. Dios te bendiga. Que tengas buenas noches. Encontraremos a Jabin, cueste lo que cueste, aunque esté en el infierno. No escapará tan fácil. ¿Dónde se habrá escondido? ¿Dónde podrá estar?
Seguro Semus y Asad están junto a ella. Si no encontramos a Javín, vayamos por Semus y Asad. Si encontramos a ellos, encontraremos a Javín. No. Semus ha estado años en Irak. Nadie lo debe conocer por aquí. Pero Asad sin duda tiene familia aquí. Seguro estará en su casa con ellos. Investigaremos eso. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se quedan callados? Díganme, ¿qué opinan de eso? Buena idea, padre. Bien, haremos eso. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Quién eres? Ven. Necesito que me ayude. Está bien. Ven conmigo. Despacio. Adelante. ¿Quién es? Soy yo, Asad. Lo sabía. Sabía que vendrías. Que no podía ser cierto que estuvieras muerto. Pasa. Ven. Vamos, muchacha. Come algo. Ahora puedes decirme qué es lo que te pasó. Gracias. Melek, ¿te ayudo en algo? Solo vine a beber agua. ¿Quién es esta mujer? Estaba junto al depósito de basura, esperando afuera de la puerta. No se veía bien. La hice entrar para que comiera algo. Bueno, vine hasta aquí para encontrarme con Asad. ¿Y tú de dónde conoces a Asad? De Irak. ¿Has dicho Irak? Necesito que me creas. No tengo ninguna relación con el narcotráfico. Alguien me tendió una trampa. Yo nunca le faltaría el respeto a nuestra familia. Nunca lo haría. Claro que te creo. Siempre creí en ti. Estaba segura de que otra persona estaba atrás de esto. Gracias a Dios. Todo el mundo debe saberlo. No importa lo que me cueste. Voy a encontrar al culpable y pagará por todo lo que me hizo. Un nieto mío nunca haría eso. Tú eres muy inteligente. Y lo encontrarás tarde o temprano. Debrán también estaba buscando a los criminales. ¿Estás aquí porque estás enojada con él? Sí, querido. Estoy ofendida. Él rompió su promesa. Pero ya se dará cuenta. Nunca voy a perdonarle ese error fatal. Abuela, no está bien que te quedes aquí. Vuelve a casa. Yo sé que tus hijos y nietos
Cometimos muchos errores, pero no tienes que solucionarlos tú. Y esa es mi historia. No lograron matarme gracias a Sad y Semuz. Vengan a la mesa. Cociné para ustedes. Vengan a desayunar. Les hará bien comer cosas dulces. Háganme caso. ¿Cómo encontraste la mansión? ¿Asad te dijo cómo llegar? Vinimos aquí cuando recién llegamos de Irak. Era el día de tu boda. Entonces Asad vio todo. Llegamos, pero no quiso entrar. Al ver que te estabas casando, no se atrevió a interrumpir la boda. Ese día yo vi a Asad afuera contigo. Estaba segura de que los vi, pero no hubo nadie que me creyera. Hubiera querido verlo antes. Aunque sea unas horas, si Asad hubiera llegado antes a buscarme. Él, cuando estaba en Irak, soñaba con casarse contigo. En Irak siempre me hablaba de ti. Cuando llegamos, lo primero que quería hacer era venir aquí, pero tuvimos muchos problemas. Pensábamos que él había muerto. Todo este tiempo estuvo llamándote por teléfono, pero nunca contestaste. ¿Por qué no están comiendo? ¡Se enfrían los pasteles! ¡Vamos, coman!